¿Cómo están amigos de canal? Bueno, pues aquí seguimos. Esta semana está muy, muy, muy buena. Si estás viendo este video por primera vez, te recomiendo que te cheques los que he traído en esta semana porque son figuras bastante nuevas y bueno, pues algunas que no han salido. Por ejemplo, este Vegeta y Trunks que todavía salen el fin de semana. Más bien, en un mañana me parece. Por lo mientras, bueno, pues aquí ya les traigo el review de este Super Vegeta que es el Awaken o algo así, no sé. Yo lo compararía con el Goku que también despierta el Super Saiyajin. Y bueno, pues esta figura es de 13.5 centímetros PVC ABC y lo que más me gusta es el precio, 3.960 yenes, que es un poquito arriba de 30 dólares, bueno, más o menos como los 30 dólares, y está hecho en China. Recuerden que Trunks, que también saqué aquí el Trunks, el del Niño del Futuro, lo hicieron en Vietnam y este lo hicieron en China. Vamos a ver qué tal está la calidad de este Vegeta. Por lo mientras vamos a sacarlo de la caja, quiero mostrarles el blister para que vean qué es lo que trae. Como siempre, bueno, pues Vegeta viene un poquito más sencillo, tiene menos manos, tiene esos tres pares de manos más los puños cerrados y nos dan una con un pulgar arriba. También vamos a tener tres rostros nada más para el mismo, que son estos que estamos viendo aquí, y los brazos cruzados que son tan icónicos del personaje. Vamos a sacarlo y regresamos. Listo amigos, pues aquí ya estamos, la figura se siente bastante bien, la calidad de los materiales también me gustó bastante. Sí, encontramos unas cuantas diferencias de color muy mínimas, por ejemplo entre las partes de la pierna y el cuerpo en sí, sí se nota un pequeñitito cambio de color, pero la verdad es que es mínimo. Tenemos la armadura que también me gustó mucho, su modelado, también el pintado se ve bastante bien. La parte de lo demás, bueno pues el cuerpo viene respetando este modelaje que ya se viene haciendo de SH Figuras desde hace bastante tiempo. Al ratito se los muestro un poquito más. Por lo mientras, bueno pues creo que hicieron bastante buena elección en cuestión de los materiales para usar con este Vegeta. También se ve bastante musculoso, ven aquí la parte de las piernas se ve muchísimo mejor. El color pues es un azul eléctrico bastante bueno. Tenemos aquí, bueno pues aquí ustedes ya conocen esto, no vamos a meternos tanto en el cuerpo de Vegeta. Lo que sí he notado un buen cambio es en la parte de arriba, en la parte de la cabeza. Por la parte de la espalda, bueno pues la armadura se ve bastante bien. Y el cabello me gustó cómo les quedó el terminado. La pintura me gustó bastante. Ahí tenemos degradados de color, también un color brilloso. Me pareció excelente. Y un rostro también muy bien moldeado y pintado. Vamos a acercarnos un poquito más. Bueno, pues aquí estamos, vean aquí se ve excelente el modelado de nuestra figura, tenemos una buena impresión en cuanto a color, también el definido, la parte de las líneas de color oscura también se ve bastante bien en su lugar, no se ven desfasadas ni nada, el cabello, bueno, pues está súper bien pintado, vean aquí no se han salido de su lugar y bueno, hicieron un excelente detalle, la parte trasera también se ve bastante bien hecha, ahí tenemos el súper brillo del cabello, se ve excelente. Y ya de día se ve mucho, muchísimo mejor, ya si lo pones al sol se ve bastante bien. Y bueno, pues también la parte de la armadura también hicieron un buen trabajo. Vean aquí la pintura está excelente, no se sale. Y los materiales, como les digo, se ven increíbles en esta parte de nuestro Vegeta. También contamos con otro rostro que es el que estamos viendo aquí. Se ve bastante bien, incluso tenemos detalles en la parte de la frente, hay unas venitas. Y bueno, pues también la parte de la boca muy bien diseñada. La pintura me pareció fabulosa aquí, no se salió de ningún lado. Y bueno, pues finalmente ahí tenemos esa mano que les digo. Bueno, no mano, el puño con el dedo pulgar hacia arriba, que eso me gustó. Y solamente vamos a tener el de la mano derecha. Ya de lejito se ve muchísimo mejor. Vean, este Vegeta se ve mucho más musculoso. De hecho, a mí me parece que se ve muchísimo mejor. Y bueno, pues excelente trabajo. Vamos a cambiar, más bien vamos a acercarnos, vamos a mostrarles otra parte de la mano y regreso. Y bueno, pues también tenemos este par de manos aquí, que bueno, pues no hay ninguna diferencia. Creo que ya lo hemos visto bastante en este tipo de figuras. Así que bueno, qué bueno que las pusieron. También aparte de estas dos, nos ponen unas similares que van un poco más cerradas, que es cuando ejecuta su poder. Así que bueno, pues así nos queda la figura. Bueno, pues aquí la estoy colocando con una base. Nada más para que vean el detalle y bueno pues se ve excelente ya con esa parte del rostro que se ve increíble. Bueno pues nada, nos da una buena sensación de terminar con este personaje. Aquí también tengo una mano que es la parte izquierda que tenemos el dedo pulgar un poco más levantado para que vean la diferencia. Se parecen mucho pero son un poquito diferentes, así que bueno, nos dan un poco más de variedad para este personaje. Aparte de estas manos, bueno estas serían prácticamente todas, también tenemos los brazos cruzados que bueno, colocarlos la verdad es que fue un problemón porque está bastante duro, me costó un poco de trabajo, unos cuantos minutos poder colocarla, pero al final el resultado es genial, se ve muy bien este Vegeta ya con
Todos los detalles de la cabeza, del cuerpo se ve increíble y creo que bueno, pues por el precio lo vale muchísimo. Ahí está, también tenemos un buen pintado, no es perfecto, pero la verdad es que se siente bastante bien. El color y todo lo demás, bueno, es un poquito brilloso, como pueden ver. Así que bueno, pues en general nos queda una figura de buen grado y a buen precio. Y bueno amigos, pues eso es todo, espero que les haya gustado el video. Recuerden, si no han visto los demás, échense ahí una vuelta, porque esta semana estuvo muy buena. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Gracias amigos, yo soy Ben Onric desde Japón y nos vemos para la próxima. Espero que les haya gustado este video. Adiós y que sigan teniendo un excelente fin de semana. Bye bye.